cerquita. Sí, muy tranquilo, ¿no? Sí. Fíjate que yo quisiera vivir en un lugar así. No como en el rancho donde vivimos. Está muy alejado, ¿no se parece? Sí, un poquito, pero ¿sabes dónde te voy a llevar a vivir? A la capital. ¿A cuál? A Morelia, Morelia, Michoacán. ¿En serio? Sí, ¡ay, mi amor! Que sufrí
amor. Ah, a mi hermano. Ha de estar bien preocupados por nosotros. No nos hemos comunicado. Lo más seguro es que está... Ha de estar hablando al hotel y al hotel y al hotel como loco. Va a estar con el pendiente, ¿no? Ay, no te preocupes. Los recién casados necesitamos nuestro tiempo. Para vivir nuestro amor padre, ¿no crees? Claro, pero... ¿En el pueblo próximo? Me voy a comunicar con él. Pues sí, pero... Mira, mientras tanto, síguete de frente. Qué padre está todo aquí, ¿no? Sí. Muy tranquilo, ¿no? Está bonito. Está romántico. Oye, mira. Párate aquí. ¿Aquí? Sí, mi amor. Ándale, párate, párate. Bueno, está bien. ¿Vamos a ver el paraje? Si tú quieres. Ay, no sé por qué, pero estos lugares me emocionan. Mira, nada más vamos un ratito y nos vamos, ¿ok? Ok. Ok. ¿Sabes qué? Quiero que me hagas el amor. ¿Aquí? Sí, aquí. Será emocionante. Sí. ¿Escuchaste? Sí. ¿Sombra? Mira, ¿sabes qué? Vamos a seguirla, ¿no? ¡Vente! Corriendo por aquí, ¿no? Sí, con qué agilidad cruzan la maleza, ¿no? Ay, mi amor, mejor ya vámonos. Ya me está dando miedo. Ok. Vente. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? Ay, ya no aguanto estos zapatos. A ver, dame. Thank you.
paquete, ¿no, Molancho? Un voladito para ver quién se la come primero. Va, Águila. Águila. Pues sí. No. ¿Qué está así? No. No. ¡No te resistas, carajo! ¡Eres un idiota! ¡Aburro! ¡Ya la desgraciaste! ¿Y qué importa? La vieja ya no servía para nada. Luego conseguimos otra. ¡Ay, ay, 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 ya, papás, no se enojen! Luego conseguimos otra, como tú dijiste. Como tú, no te enojes. Yo sí me la tiro. ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! ¡Fuerte! Yeah.
te pasa, mijo? Te veo preocupado. ¿Qué, hay algún problema? Pues yo no quisiera alarmar a la madre, pero David no ha llegado al hotel. Válgame Dios, mijito. Por ahí deben de andar. No te preocupes. No, madre. Es que ya me comuniqué al hotel y a todos los lugares que él frecuenta. Y pues en ninguno me dan razón que haya estado por ahí. Bueno, ¿no ves que están recién casados? Y los recién casados, tiempo les falta, mi amor, para estar solitos. Yo quisiera tener esa seguridad que tiene usted. Ay, mi amor, ¿y eso que eres hombre? Ándale, como tal, compórtate. Ya fíjate, tarugadas, vete, vamos a comer. Pasa un tequilito acá para el chongo móvil, ¿no? No te vio nadie. Nadie. Ningún ojal se dio cuenta de lo que hizo este bote. Chíngate el tequila. Eso. Oye, vato, ¿y cómo te fue con el chavito ese? El chavito tenía muy buen trasero. Nada más que se lo van a comer los gusanos. Madre, ¿por qué? Porque lo maté. Chale, este vato cada día se siente más la mamá del chango. Yo que tú me cuidaba, güey. O sea que te voy a cortar la cola. Y un chango sin cola va a parecer mandril con el trasero colora. Úsalo por lo del colorado.
¿Qué te pasa? Nada, señor, nada. Nada. Pues estás muy asustada. No, señor, no, para nada. Quiero que esa pinche vieja esté bien vigilada. ¿Más? Más pendejo. Compa, tenía buen trasero el chamaquito, ¿no? No, hombre. Bueno, el de la vieja ese. Eso es lo que dices tú. Chale, eres un pinche depravado. Todo ha ido bien, señora. Siga colaborando conmigo y no le pasará nada. ¡Alce la mirada! Que a mí me gusta que me vean a los ojos cuando hablo. Que las cosas sigan así. Porque si no, su marido se muere. Chango y Rumo, están muertos. Pinche vieja. Hay que encontrarla, carajo. Hay que encontrarla. ¿Dónde carajo se fue? No la vi. No la vi. Pues hay que buscarla, órale. Encontrarla. ¡Ah!
deja, ¿dónde se fue, carajo? Le vino por otro camino. Vamos. ¡Maldita vieja! ¿Dónde se fue? No podemos dejar que se escape. Así que, ¡órale, a buscarla! Tenemos que encontrarla porque si no nos va a delatar. Esta pinche vieja vino a estropearnos todo el numerito. Hay que largarnos de aquí. ¿Y qué hacemos con el chango y Romo? Qué malos. Si sus familiares saben que anda con nosotros, ¿qué pasó? ¡Quémalos, imbécil! ¡Quémalos! Unos hombres que mataron a mi marido y son muy peligrosos. Ayúdeme, por favor. ¿Unos hombres que la vienen siguiendo? Sí. Pero usted tiene más facha de loca que la venga persiguiendo. Nicolás, pero mira cómo viene la señora. ¿Sé lo que yo le estoy diciendo? Ay, Nicolás, loca. Hay que ayudarla. Bueno, está bien. Vamos adentro. Pero venga. Explíquenos bien qué es lo que le pasa. Mira que nos salió respondón esa vieja. Verle la cara de estúpidos a esos dos imbéciles. Estuvo mejor que los haya matado, eran unos pendejos. Ahora, lo que yo no entiendo, Rodrigo, es por qué tuvimos que secuestrar a la vieja con tu marido. No seas bruto, porque la vieja era un buen gancho para atraer a nuestras víctimas. ¿Y no se te hace que sin ella hubiéramos podido trabajar mejor? Mira, ya deja de decir pendejadas y vamos a tratar de encontrar a esa vieja y callarla para siempre, así que camínale. ¿David Molina? Es un tipo muy conocido por aquí. Ah, pues es hermano de Gerardo Molina. Sí. Pero yo no tengo ninguna relación con él. Mi vida, ¿por qué no la llevas al pueblo? A lo mejor ahí lo encuentran. Sí, bueno, por favor. De poderla llevar, sí la llevo, pero ¿qué tal si nos metemos en un problema? No, don Nicolás, sí. Ay, mi vida, por ayudar a una persona en desgracia, la gente no se mete en problemas. Ay, qué linda. Aquí, para allá y para acá, para allá y para acá. Cuídate mucho, mi vida.
Tú no te preocupes, que yo soy un viejo lobo de un colmillote de este tamañote. Tú siempre con tus bromas. Tú cuídate, ¿eh? Tú también, te amo. Bye. Bye, mi vida. Patrón, no se achicopale. No, si no estoy achicopalado. Estoy preocupado. Eso es lo que tengo. Está bien. Gerardo, tenla por teléfono. ¿Sí? Sí. Disculpe, ¿el señor Gerardo Molina? A sus órdenes. ¿En qué puedo servirle? ¿Es usted pariente del señor David Molina? Sí, es mi hermano. ¿Qué sabe usted de él? Mucho. Mire, si quiere lo espero en el restaurante de la esquina del parque de Parácuaro. Ahí estaré. Ahí lo espero. No tarde mucho, por favor, ¿sí? Esa llamada era referente a David, ¿verdad? Sí, madre. Y voy al pueblo a hablar con esa persona. Bueno, pues ya tenemos noticias de él. ¿Para qué te preocupas? ¡Quita esa cara ya, hombre! No, madre. Lo que pasa es que por la forma en cómo habló esa señora, yo presiento que son malas noticias. Ya te lo he dicho. Eres hombrecito. Compórtate como tal, por favor. Ándale, vete. ¿Qué esperas? ¡Ándale, ándale! ¿Qué esperas? ¡Muévete! ¡Qué rico huele! Señora, va a cumplir con el mandamiento de darle de comer al hambriento. Claro que sí, tragoncito. Ándale, siéntate. Claro que sí, ma. Vas a ver qué rica es esta carnita. Y con el hambre que trae, comadre. Vas a ver. Ya nomás. Qué rico está esto. ¡Ay, mamá! Échale un ojito. Unas tortillitas. Y ahora sí, éntrale. Como a ti te gusta. Niña, nomás cómo gracias. Se te mueven los cachetes, ¿eh? No, si te digo. César, quiero que me digas la verdad. Veo muy preocupado a Gerardo. Algo le ha pasado a David, ¿verdad? Madre,
Gerardo no me ha dicho nada. César, te quiero como un hijo más. Ante Gerardo, me hago la fuerte. Pero por dentro, me estoy muriendo de angustia. Que no lo comprende. ¿Por qué no me dicen la verdad? Quiero la verdad. ¿Qué le pasa a mi hijo David? ¡Quiero la verdad! Ya le dije, madre. Yo no sé nada. Mejor esperamos a que regrese Gerardo y él que nos diga qué pasa. Ah, perdone, ¿usted es de Gerardo Molina? A sus órdenes. Yo soy Nicolás Pérez. Ah, pues mucho gusto. Y la señora Rogacía, ¿a quién le llamó por teléfono? Gracias. Mucho gusto, señora. Igualmente. Me trae una cerveza, por favor. Pues bien, espero no haberlos hecho esperar. No, mi vida no. Señora, dígame qué sabe de mi hermano. Ah, bueno, según la señora, los vio en un paraje no muy lejos de aquí. ¿Y cuánto hace que los vio? Pues como 10 días. ¿Están vivos? Bueno, pues según aquí la señora, no. ¿Y dónde están los cuerpos? En el monte. ¿Y quiénes los mataron? Rodrigo y su banda. Son unos tipos desalmados, matan, violan. Me secuestraron junto con mi esposo, me tuvieron encerrada. Luego nos usaron de gancho para... pues para traer otras parejas. Quiero que me lleve a ese lugar. Con mucho gusto. Pues según los comentarios de la señora, esos tipos son muy peligrosos. ¿Y qué pasó con su marido? Lo mataron esos desgraciados. Pero yo maté a dos de esos infelices. Y así pude escapar. Señora, si me está diciendo la verdad, yo la voy a recompensar. Pero si me está mintiendo, la voy a entregar a las autoridades. Porque con la vida de mi hermano, no se juega. Mire, si usted no cree lo que ella le está diciendo, ¿para qué perder el tiempo aquí? Yo no estoy dudando de la señora. Le estoy advirtiendo. Bueno, ¿y por qué no mejor vamos a mi rancho y ahí decide si va o no va? ¿Qué le parece? Pues vamos. No!
anciana, la maldita vieja que tenía esta ropa! No. ¿Dónde demonios está? No sé, señor. Vino y se cambió de ropa y se fue al pueblo. ¡No se marcha! Oh. Mira, maldita. Tú me vas a decir, ¿a qué lugar del pueblo se fue esa pinche vieja desgraciada? Ya le dije que no lo sé. No lo sé. ¿No me quieres decir? Bueno, pues entonces te mueres. Porque a esa maldita vieja la mato yo. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa una vieja más, viva o muerta? ¡No! 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 Bienvenido a mi rancho, señor Molina. Pásele. Gracias. Tres tipos, tres, que venían buscando a Rogacia. ¿Ya ve? Hasta a mí me alcanzó la mala suerte de esos malditos perros. Mi vida, mi vida, te quiero mucho. Muertos a esos desgraciados. Disponga de mi rancho, de todo lo que hay ahí. Pero los quiero cadáveres. ¿No será mejor dar parte a las autoridades? ¿Qué autoridades ni qué la fregada? Hay que matarlos. ¿O qué? ¿No tiene huevos para vengar a su hermano? Pasen estas cosas. Mientras unos padres educamos a los hijos para que sean unos hombres de bien y ayuden a su prójimo, otros los educan para hacer el mal y hasta ser asesinos. ¿Y usted cree que los padres son culpables de que existan hombres con esa mente criminal? Por supuesto, señorita. Cuando se desintegra la familia, lo más fácil es delinquir. En cambio, mi hijo David, que tenía una muy buena educación, principios, y solo le faltaba un semestre para recibirse de abogado. Ya ve, me lo mataron. Y ahora ni su cuerpo lo tengo para darle cristiana sepultura. Señora, por favor, usted no se preocupe. Esos infelices van a pagar. Van a pagar ante la justicia lo que han hecho. Ay, se lo juro. Justicia. Justicia. En este país hubiera justicia. Es como decir que no hubiera pobreza. Ay.
¡Ah! ¡Órale! Ya están viejitos. ¿Para dónde? ¡Al rayo los parta! ¿Cómo pudieron cortar la vida de mi hijo David? Siendo un joven tan bueno. Quiero, Gerardo, que vayas los bosques y los mates. ¿Entiendes? ¡Quiero que los mates! ¡Quiero justicia! Yo no soy un asesino, madre. Cállate la boca, estúpido. Saca esas agallas que siempre has tenido. Quiero que seas el Gerardo Molina que yo parí. Que seas el hombre de armas. Pero, madre... ¿O que ya se te olvidó que estuviste en el ejército? Madre... Yo juré ante los cuerpos de mi esposa y de mi hijo que jamás iba a volver a usar un arma. ¡Jamás iba a tocar un arma! ¡Esas son mamarrachadas! ¡Vive el presente! ¡El presente es tu hermano, David! ¡Quiero que vayas y los mates! ¡Quiero justicia! ¡No voy a descansar hasta que vengas y me digas que lo mataste! ¿Entiendes? ¡Ven y mátalos! Cuando usted diga, nos podemos ir. ¿Qué esperas, Gerardo? Ve y mátalos. Y si no lo haces, más vale que no regreses, ¿eh? ¡Te mato!
¿Oíste? ¡Ay! 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 ¡Ay!
Aquí es donde estuve secuestrada junto con mi marido. Aquí los maté y... Esta es la camisa de mi marido. Seguramente sus infelices lo desaparecieron, lo enterraron, lo quemaron, no sé. Es la camisa de mi marido esta. Ya, deje eso, por favor. Es que es la camisa de mi marido. Ya, tranquilícese. Vamos a seguir buscando. Ya, por favor. Vamos a encontrarlos. Y ahí les quita su coraje. Véngase.
¿Dónde están tus amigos? No lo sé, señor. ¡Linda, corre! ¡Me lo vas a decir o te mato! No lo sé, señor. Ellos se fueron y me dejaron aquí sin saber dónde se iba. No me digas que no lo sabes. No me digas que no sabes dónde está la cabaña donde se esconden. ¿No te acuerdas de mí, infeliz? ¿No te acuerdas? ¡Como un perro! ¡Tengan piedad de mí! ¡Párate! ¡Tengan piedad de mí, señor! Yo solamente trabajaba para ello. ¡Me lo vas a decir! Perder a un hijo es terrible para una madre. Pero el inducir a un hijo a que sea un asesino y mate es peor. Es lo mismo que yo he hecho con Gerardo. Me duele más que el haber perdido a mi hijo David. Madre, pero si usted no le hubiera sacado el orgullo a Gerardo, él de todas maneras lo hubiera hecho. Así que mejor ya no se mortifique y mejor descanse. Ojalá que algún día Dios me lo perdone. Pasó, mi Rodri. Oye, vámonos ya de aquí, ¿no? Necesito actividad. El Peter ya se tardó mucho. No. Vamos a esperar a que lleguen los turistas. Pero ya quiero otra pollita. ¿Eh? Ya te dije que no. Vamos a esperar. Llegaré. Para estar a tono, ¿no? Ay, César. Dime qué gano con haber mandado a mi hijo Gerardo a vengar la muerte de su hermano David. Si de todas maneras ya mi hijo nunca más va a volver a estar a mi lado. Madre, las venganzas siempre atraen más venganzas. Y es cuento de nunca acabar. ¿Qué pasa, Peter? Pues nada, todo tranquilo. Por los muertos ni quien pregunte nada. Con el que vamos a tener problemas es con el de la Voyager. ¿Y por qué? Según lo que me contaron, tiene un hermano llamado Gerardo Molina. Y ese pinche vato dicen que sí es de armas tomar. ¡Puras habas! Hay que estar preparados para cualquier inconveniente. ¿Y mientras? Yo me voy a darle crack al muertito. ¿Otra vez? ¿Hay algún inconveniente? ¡Está fuerte, chavo! Estamos cerca. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ah!
nos cayó el hermano del pinche escuincle ese de la Boyager. Y viene también la rocaciana con la vieja chilapastrosa. Y viene como una pinche fiera. Ya, hombre, ¿para qué tanto alboroto? Pues casamos y asunto arreglado. Ustedes le dan para sus tunas a la tal rogaciana esa. Y a mí me dejan al grandote para darle por donde se merece. ¿Pero dónde se pudo meter? Eso es lo que yo quisiera saber. Vente por acá. Hay que separarnos. Y hacer que ellos también se separen. ¿Yo con quién me voy? ¿Qué no estás oyendo, pedazo de imbécil? ¿Que hay que separarnos? Me voy por acá. Ya se separaron. ¿Y eso es bueno? Pues para nosotros sí. Pero no sé por qué lo harían. ¿Y ahora? Pues vamos a casarlos. Ah!
Ah!
bien! ¡Tenía un trasero bien sabroso! ¡Cállate, hijo de perra! ¡Cállate, que mi hermano era machito! ¡Era macho y tú te vas a morir! ¡No! ¡No! ¡Hijo de perra! Secuestradores y violadores como tú, ¡muertos! Que si los metemos a la cárcel, un mendigo juez sin escrúpulos los deja en libertad. ¡Siempre argumenta que no hay pruebas para condenarlos! Ojalá llegue a este país un presidente que dicte leyes que se respeten, no las mamadas que tenemos. Goza, goza lo que tanto te gusta, perro infeliz. ¡Pórrete! Ojalá, y Dios me lo perdone, el haber hecho de mi hijo un asesino.